Bienvenidos. En este video, estudiaremos diferentes enseñanzas poderosas de Jesús, que han transformado vidas a lo largo de los siglos. A través de sus palabras y acciones, Jesús nos dejó un legado de amor, compasión y sabiduría que sigue vigente hoy en día. Cada enseñanza está acompañada de su versículo correspondiente, y una explicación detallada para ayudarnos a comprender mejor su mensaje. Prepárate para un viaje inspirador que renovará tu fe y te ayudará a aplicar estos principios en tu vida diaria. Comencemos. Número 1. El amor hacia los enemigos. Versículo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Explicación. Jesús enseña que el verdadero amor trasciende las barreras de la enemistad. Amar a nuestros enemigos implica un amor incondicional, el cual refleja el carácter de Dios. Esta enseñanza nos desafía a ser diferentes y a mostrar un amor que no depende de cómo nos traten los demás. Número 2. La importancia del perdón. Versículo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. Explicación. Jesús subraya la importancia de perdonar para recibir el perdón de Dios. El perdón no es solo un acto hacia los demás, sino también un acto que libera nuestros corazones del resentimiento y la amargura. Este pasaje nos invita a vivir una vida de reconciliación y paz. Número 3. La humildad como valor esencial. Versículo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Mateo capítulo 20 versículos 26 y 27. Explicación. La enseñanza de Jesús sobre la humildad desafía las normas sociales de su tiempo, y también las de hoy. Él nos muestra que la grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir a los demás con humildad y sin esperar nada a cambio. Número 4. La fe como fundamento de la vida cristiana. Versículo. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo, capítulo 21, versículo 22. Explicación. Jesús enfatiza que la fe es esencial para recibir las bendiciones de Dios. Esta enseñanza nos anima a confiar plenamente en Dios y a creer que Él responderá a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Número 5. La compasión hacia los necesitados. Versículo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo capítulo 10, versículo 42. Explicación. Jesús nos enseña que incluso los actos más simples de bondad y compasión son valiosos a los ojos de Dios. Ayudar a los necesitados no solo beneficia a los que reciben, sino también a los que dan, al reflejar el amor de Dios en sus acciones. Número 6. La prioridad del reino de Dios. Versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Explicación. Jesús nos llama a priorizar el reino de Dios sobre todas las cosas materiales. Esta enseñanza nos recuerda que cuando ponemos a Dios en primer lugar, él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Número 7. La importancia de la sinceridad en la oración. Versículo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Explicación. Jesús enseña que la oración no debe ser un acto público para llamar la atención de los demás, sino una conversación sincera y privada con Dios. La verdadera recompensa viene de Dios, quien ve lo que está en nuestros corazones. Número 8. El cuidado de los pobres y los marginados. Versículo. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Mateo capítulo 25, versículos 34 y 35. Explicación. Jesús enfatiza la importancia de ayudar a los necesitados, ya que al hacerlo, estamos sirviendo a Dios mismo. Esta enseñanza nos recuerda que debemos mostrar compasión y solidaridad hacia los menos afortunados. Número 9. La necesidad de la fe para hacer milagros. Versículo. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17. Versículo 20. Explicación. Jesús subraya que incluso una pequeña cantidad de fe puede lograr grandes cosas. Esta enseñanza nos anima a confiar en el poder de Dios, y a creer que con fe, nada es imposible. Número 10. El llamado a ser luz del mundo. Versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Explicación. Jesús nos llama a ser un ejemplo positivo en el mundo, reflejando su luz en nuestras acciones y palabras. Esta enseñanza nos motiva a vivir de manera que otros puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Número 11. La advertencia contra el juzgar a los demás. Versículo No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo capítulo 7 versículos 1 y 2. Explicación. Jesús nos advierte contra el juicio apresurado y crítico hacia los demás. Esta enseñanza nos recuerda que todos somos imperfectos y que debemos mostrar gracia y misericordia, tal como esperamos recibirlas. Número 12. La importancia de construir sobre un fundamento sólido. Versículo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Explicación. Jesús utiliza la metáfora de una casa construida sobre la roca para enseñar la importancia de fundamentar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al hacerlo, podemos resistir las dificultades y pruebas de la vida. Número 13. La bendición de la mansedumbre. Versículo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Explicación. Jesús destaca la mansedumbre como una virtud que Dios valora. Ser manso no significa ser débil, sino tener una actitud humilde y gentil, confiando en la justicia y el tiempo de Dios. Número 14. La promesa de descanso para los que confían en Él. Versículo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Explicación. Jesús invita a todos los que están agotados por las cargas de la vida a encontrar descanso en Él. Esta enseñanza nos asegura que podemos encontrar paz y alivio al confiar en su amor y cuidado. Número 15. La importancia de la honestidad y la integridad. Versículo sea vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto de mal procede Mateo capítulo 5 versículo 37 Explicación Jesús enfatiza la importancia de ser personas de palabra cuya honestidad e integridad sean incuestionables Esta enseñanza nos recuerda que nuestras palabras deben ser reflejo de nuestro carácter y nuestra fe número 16. La necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Versículo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Explicación. Jesús enseña que nuestro amor por Dios debe ser completo y sincero, abarcando cada parte de nuestro ser. Esta enseñanza nos invita a priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las demás cosas en nuestras vidas. Número 17. La advertencia contra la avaricia. Versículo. Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Explicación. Jesús advierte que el valor de la vida no está en la acumulación de riquezas materiales, sino en el crecimiento espiritual y la relación con Dios. Esta enseñanza nos alienta a enfocarnos en lo eterno más que en lo temporal. Número 18. La llamada a la justicia y la misericordia. Versículo. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 42. Explicación. Jesús reprende a aquellos que cumplen con los rituales religiosos pero ignoran los principios fundamentales de justicia y misericordia. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de un corazón justo y compasivo. Número 19. La importancia de estar preparados espiritualmente. Versículo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo, capítulo 24, versículo 42. Explicación. Jesús enfatiza la necesidad de estar siempre preparados para su regreso. Esta enseñanza nos insta a vivir con una actitud de alerta espiritual, buscando constantemente hacer la voluntad de Dios. Número 20. La grandeza del servicio a los demás. Versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Explicación. Jesús modela el verdadero liderazgo a través del servicio desinteresado a los demás. Esta enseñanza nos motiva a seguir su ejemplo, buscando oportunidades para servir a otros con amor y humildad. Número 21. El llamado a la paz y la reconciliación. Versículo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Explicación. Jesús alaba a aquellos que buscan la paz y la reconciliación en sus relaciones. Esta enseñanza nos alienta a ser promotores de la paz en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Número 22. La bendición de la pureza de corazón. Versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 8. Explicación. Jesús enseña que aquellos que mantienen un corazón puro y sincero están en una posición privilegiada para experimentar la presencia de Dios. Esta enseñanza nos desafía a vivir de manera íntegra y recta. Número 23. La necesidad de dar sin esperar nada a cambio. Versículo. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. Explicación. Jesús enseña el principio de la generosidad, destacando que aquellos que dan de manera desinteresada serán recompensados abundantemente. Esta enseñanza nos alienta a dar con un corazón generoso y confiado en la provisión de Dios. Número 24. La advertencia contra la hipocresía. Versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Explicación. Jesús critica la hipocresía y promueve la sinceridad en nuestras acciones y relaciones. Esta enseñanza nos recuerda que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados, con justicia y empatía. Número 25. La promesa de vida eterna para los creyentes. Versículo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Explicación. Jesús revela el gran amor de Dios al ofrecer la vida eterna a todos los que creen en Él. Esta enseñanza es central en la fe cristiana, destacando la salvación y la esperanza que tenemos en Cristo. Número 26. La importancia de la humildad para entrar en el reino de los cielos. Versículo. De cierto, os digo que si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Explicación. Jesús destaca la necesidad de tener un corazón humilde y sencillo, como el de un niño, para entrar en el reino de los cielos. Esta enseñanza nos llama a depender completamente de Dios, confiando en su guía y sabiduría. Número 27. El valor del arrepentimiento y la conversión. Versículo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Explicación. Jesús subraya que su misión es llamar a los pecadores al arrepentimiento mostrando que nadie está excluido de la gracia de Dios. Esta enseñanza nos anima a reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Dios con un corazón sincero. Número 28. La bendición de la misericordia. Versículo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Explicación. Jesús enseña que la misericordia es una virtud que será recompensada por Dios. Ser misericordioso significa tener compasión por los demás, perdonando y mostrando bondad, y esta actitud es bendecida por Dios. Número 29. La advertencia contra la riqueza mal utilizada. Versículo. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 23. Explicación. Jesús advierte que las riquezas pueden ser un obstáculo para entrar en el reino de los cielos si se convierten en el centro de nuestras vidas. Esta enseñanza nos invita a usar nuestras posesiones con sabiduría y generosidad, sin permitir que nos alejen de Dios. Número 30. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Versículo. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 22, versículo 39. Explicación: Jesús nos enseña que amar a Dios y a nuestro prójimo son los mandamientos más importantes. Esta enseñanza resalta que el amor es el fundamento de toda la ley y los profetas, y que debemos reflejar este amor en nuestras vidas diarias. Número 31. La promesa de la resurrección. Versículo: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Explicación. Jesús asegura a sus seguidores que Él es la fuente de la resurrección y la vida eterna. Esta enseñanza nos da esperanza en la vida después de la muerte, y nos motiva a poner nuestra fe en Él. Número 32. La necesidad de la obediencia a Dios. Versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Explicación. Jesús enfatiza que no basta con reconocerlo verbalmente como Señor. Debemos obedecer la voluntad de Dios para entrar en su reino. Esta enseñanza nos insta a vivir una vida de obediencia y compromiso genuino con Dios. Número 33. La advertencia sobre el juicio divino. Versículo. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Explicación. Jesús advierte que seremos responsables de nuestras palabras en el día del juicio. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y de vivir con integridad. Número 34. La invitación a seguir a Jesús con sacrificio. Versículo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 38. Explicación. Jesús llama a sus seguidores a tomar su cruz, simbolizando el sacrificio y la entrega total. Esta enseñanza nos invita a seguir a Jesús con compromiso y disposición, a enfrentar dificultades por amor a Él. Número 35. La importancia de la fe en la salvación. Versículo. De cierto, de cierto, os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Explicación. Jesús asegura que la fe en sus palabras y en Dios Padre trae vida eterna y nos libra de la condenación. Esta enseñanza subraya la centralidad de la fe en la salvación y la transformación espiritual. Número 36. La promesa de paz a los que confían en Dios. Versículo. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Explicación. Jesús promete una paz diferente a la que ofrece el mundo, una paz que calma el corazón y elimina el miedo. Esta enseñanza nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar consuelo y tranquilidad en él. Número 37. La importancia de dar fruto espiritual. Versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Juan capítulo 15. Versículo 8. Explicación. Jesús enseña que uno de los signos de ser verdaderos discípulos es dar fruto espiritual. Esto significa que nuestras vidas deben reflejar las cualidades y el carácter de Dios, impactando positivamente a los demás. Número 38. La necesidad de permanecer en Cristo. Versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Explicación. Jesús usa la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar la necesidad de mantener una conexión continua con Él. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra efectividad espiritual depende de nuestra relación con Cristo. Número 39. La advertencia contra la autosuficiencia espiritual. Versículo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Explicación: Jesús advierte sobre los peligros de perseguir ganancias materiales a expensas de la salud espiritual. Esta enseñanza nos desafía a priorizar lo eterno sobre lo temporal y a valorar nuestra relación con Dios por encima de todo. Número 40. La invitación a encontrar descanso en Jesús. Versículo. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11. Versículo 29. Explicación. Jesús invita a sus seguidores a aprender de él y a adoptar su yugo, que es ligero. Esta enseñanza nos ofrece alivio de las cargas pesadas de la vida al seguir su ejemplo de mansedumbre y humildad. Número 41. El llamado a la vigilancia espiritual. Versículo. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Explicación. Jesús insta a sus seguidores a estar siempre alertas y en oración, anticipando su regreso. Esta enseñanza nos anima a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios y la urgencia del tiempo. Número 42. La advertencia contra la codicia. Versículo. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Explicación. Jesús advierte que la vida no se mide por la cantidad de posesiones que tenemos. Esta enseñanza nos invita a ser conscientes de la codicia y a buscar los verdaderos tesoros espirituales que tienen un valor eterno. Número 43. La promesa de recompensas celestiales. Versículo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Mateo capítulo 5 versículo 12 Explicación Jesús promete grandes recompensas en el cielo para aquellos que sufren por su causa Esta enseñanza nos alienta a mantener la alegría y la esperanza incluso en medio de la persecución o las pruebas Número 44 El llamado a ser sal de la tierra Versículo: Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 13. Explicación: Jesús nos compara con la sal, un elemento que preserva y añade sabor. Esta enseñanza nos desafía a vivir de una manera que impacte positivamente al mundo, preservando la justicia y la verdad. Número 45. La advertencia sobre el peligro de las riquezas. Versículo. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo capítulo 13, versículo 7. Explicación. En la parábola del sembrador, Jesús enseña que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas pueden sofocar la palabra de Dios. Esta enseñanza nos advierte de no permitir que las preocupaciones materiales ahoguen nuestra vida espiritual. Número 46. La importancia de buscar el arrepentimiento. Versículo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10. Explicación. Jesús subraya la importancia del arrepentimiento al decir que hay alegría en el cielo por cada pecador que se vuelve a Dios. Esta enseñanza nos recuerda que el arrepentimiento genuino es valorado por Dios y trae alegría celestial. Número 47. La advertencia sobre el pecado de la blasfemia. Versículo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo capítulo 12, versículo 31. Explicación. Jesús advierte sobre la gravedad de blasfemar contra el Espíritu Santo, señalando que este pecado no será perdonado. Esta enseñanza enfatiza la importancia de respetar y no rechazar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 48. La enseñanza sobre la verdadera libertad. Versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Explicación. Jesús enseña que la verdad de su palabra tiene el poder de liberar a las personas de la esclavitud del pecado y la mentira. Esta enseñanza nos alienta a buscar la verdad en Cristo, quien es la fuente de libertad espiritual. Número 49. El llamado a dar con generosidad. Versículo y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo capítulo 5, versículo 42. Explicación. Jesús nos insta a ser generosos y abiertos a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Esta enseñanza nos invita a practicar la generosidad como una expresión de amor y compasión. Número 50. La promesa del Espíritu Santo. Versículo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Explicación. Jesús promete el envío del Espíritu Santo para guiar, enseñar y recordar a los creyentes todo lo que Él ha enseñado. Esta enseñanza nos asegura que no estamos solos en nuestra jornada espiritual, sino que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Número 51. La advertencia contra el orgullo espiritual. Versículo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Explicación. Jesús enseña que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, mientras que aquellos que se humillan serán exaltados por Dios. Esta enseñanza nos anima a vivir con humildad, sabiendo que Dios honra a los humildes. Número 52. La enseñanza sobre la prioridad de las cosas eternas. Versículo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Explicación. Jesús nos llama a enfocarnos en las cosas eternas, en lugar de acumular riquezas terrenales que no tienen un valor duradero. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra verdadera recompensa está en el cielo. Número 53: El mandato de no juzgar a los demás. Versículo. No juzguéis, para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Explicación. Jesús nos advierte contra el juicio crítico y condenatorio hacia los demás, recordándonos que seremos juzgados con la misma medida que juzgamos. Esta enseñanza nos llama a mostrar misericordia y comprensión en lugar de juicio. Número 54. La importancia de amar a los enemigos. Versículo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Explicación: Jesús desafía a sus seguidores a amar incluso a aquellos que los odian o les hacen daño. Esta enseñanza nos invita a mostrar un amor radical que refleja el carácter de Dios y su gracia. Número 55. La advertencia sobre el engaño de los falsos profetas. Versículo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Explicación. Jesús advierte a sus seguidores sobre la presencia de falsos profetas que intentan engañar a los creyentes. Esta enseñanza nos insta a estar alertas y discernir cuidadosamente la verdad de la falsedad. Número 56. La importancia de la fe y la confianza en Dios. Versículo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Explicación. Jesús enseña que incluso una pequeña cantidad de fe puede hacer grandes cosas. Esta enseñanza nos anima a confiar en el poder de Dios, y a creer que con fe, lo imposible puede hacerse posible. Número 57. La advertencia sobre el amor al dinero. Versículo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Explicación. Jesús advierte que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestras prioridades, y a poner a Dios en primer lugar, en lugar de estar dominados por el deseo de riquezas. Número 58. La enseñanza sobre el perdón ilimitado. Versículo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Explicación: Jesús enseña que debemos estar dispuestos a perdonar sin límites. Esta enseñanza subraya la importancia del perdón, como un reflejo de la gracia de Dios hacia nosotros. Número 59. La importancia de la humildad y el servicio. Versículo. El mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo capítulo 23, versículo 11. Explicación. Jesús enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio a los demás. Esta enseñanza nos anima a adoptar una actitud de humildad y a buscar maneras de servir a otros. Número 60. La promesa de recompensa por la fidelidad. Versículo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo, capítulo 25, versículo 23. Explicación: Jesús promete una recompensa para aquellos que son fieles en lo poco. Esta enseñanza nos recuerda que Dios valora nuestra fidelidad en las pequeñas cosas y nos bendecirá con mayores responsabilidades. Número 61 el llamado a no preocuparse por el mañana. Versículo. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6 versículo 34. Explicación. Jesús enseña que no debemos preocuparnos por el futuro, sino confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. Esta enseñanza nos invita a vivir en el presente, confiando en que Dios cuidará de nosotros. Número 62. La advertencia sobre la hipocresía en la práctica religiosa. Versículo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo, capítulo 15, versículos 7 y 8. Explicación. Jesús condena la hipocresía religiosa, donde las acciones externas no reflejan un corazón sincero hacia Dios. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que nuestra adoración sea auténtica. Número 63. La enseñanza sobre la naturaleza del reino de Dios. Versículo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo, y hacen nidos en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Explicación. Jesús describe el reino de Dios como algo que comienza pequeño, pero crece hasta convertirse en algo grande e influyente. Esta enseñanza nos anima a valorar los comienzos humildes y confiar en el crecimiento y el impacto del reino. Número 64. La advertencia sobre los falsos seguidores. Versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Explicación. Jesús advierte que no todos los que lo llaman Señor son verdaderos seguidores. Esta enseñanza nos llama a ser sinceros en nuestra fe, y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 65. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Versículo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Explicación. Jesús enfatiza que su propósito es hacer la voluntad de Dios. Esta enseñanza nos motiva a buscar y cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Número 66. La enseñanza sobre la oración persistente. Versículo. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Explicación. Jesús enseña que debemos ser persistentes en la oración, confiando en que Dios responderá. Esta enseñanza nos anima a buscar activamente la voluntad de Dios, y a confiar en que Él abrirá puertas en su tiempo perfecto. Número 67. La advertencia sobre el no juzgar a los demás. Versículo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Explicación. Jesús nos llama a no ser rápidos para juzgar a los demás, especialmente cuando no hemos examinado nuestros propios errores. Esta enseñanza nos invita a ser introspectivos y humildes, reconociendo nuestras propias faltas antes de criticar a los demás. Número 68. La promesa de ser reconocidos por el fruto que damos. Versículo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo capítulo 7, versículo 16. Explicación. Jesús enseña que la verdadera naturaleza de una persona se revela a través de sus acciones y el fruto que producen. Esta enseñanza nos insta a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestro compromiso con Dios. Número 69. La importancia de buscar el reino de Dios primero. Versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Explicación. Jesús nos llama a poner a Dios y su reino como nuestra prioridad principal. Esta enseñanza nos recuerda que cuando buscamos primero a Dios, Él proveerá todas nuestras necesidades. Número 70. La enseñanza sobre la verdadera grandeza. Versículo. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Explicación. Jesús redefine la grandeza como un servicio humilde a los demás. Esta enseñanza nos desafía a ser líderes serviciales. Buscando primero el bienestar de otros antes que el nuestro. Número 71. La advertencia sobre la complacencia espiritual. Versículo. Por tanto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 3. Explicación. Jesús advierte que debemos estar siempre espiritualmente alertas y preparados para su venida. Esta enseñanza nos llama a vivir en vigilancia constante, manteniendo nuestra fe activa y nuestra relación con Dios fuerte. Número 72. El llamado a amar a Dios sobre todas las cosas. Versículo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo capítulo 22. Versículo 37. Explicación. Jesús enseña que amar a Dios debe ser la prioridad más alta en nuestras vidas. Esta enseñanza nos desafía a amar a Dios con todo nuestro ser, dedicando cada parte de nosotros a Él. Número 73. La enseñanza sobre la importancia de escuchar la palabra de Dios. Versículo. Antes, bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Lucas capítulo 11 versículo 28 Explicación Jesús enfatiza que no es suficiente solo escuchar la palabra de Dios. También debemos ponerla en práctica. Esta enseñanza nos invita a ser no solo oyentes, sino también hacedores de la palabra. Número 74 La advertencia sobre los ricos y el reino de Dios. Versículo. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 23. Explicación. Jesús advierte que las riquezas pueden ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios si se convierten en nuestro enfoque principal. Esta enseñanza nos llama a valorar nuestra relación con Dios más que las posesiones materiales. Número 75. La promesa de la bienaventuranza de los perseguidos por causa de la justicia. Versículo Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Explicación. Jesús promete bendiciones a aquellos que sufren persecución por su fe y por hacer lo correcto. Esta enseñanza nos alienta a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. Número 76. La importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Versículo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Explicación. Jesús enseña que escuchar y obedecer sus enseñanzas es como construir una casa sobre una base sólida. Esta enseñanza nos insta a basar nuestras vidas en los principios de Dios asegurando estabilidad y resistencia en tiempos difíciles. Número 77. La enseñanza sobre el juicio final. Versículo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículo 32. Explicación. Jesús habla del juicio final, donde cada persona será separada según sus acciones y fe. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Número 78. El llamado a la vigilancia espiritual. Versículo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Explicación. Jesús enseña la importancia de estar espiritualmente alerta y preparados para su regreso. Esta enseñanza nos anima a vivir con una actitud de vigilancia y servicio, esperando con expectativa el retorno de Cristo. Número 79. La advertencia contra el acumular tesoros terrenales. Versículo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 19. Explicación. Jesús advierte sobre la futilidad de acumular riquezas materiales que se pueden perder fácilmente. Esta enseñanza nos llama a invertir en lo eterno, en lugar de perseguir bienes temporales que no tienen valor duradero. Número 80. La enseñanza sobre el poder de la fe en la oración. Versículo. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando Creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Explicación. Jesús enseña que la fe es esencial para recibir respuesta a nuestras oraciones. Esta enseñanza nos desafía a confiar plenamente en el poder de Dios, y a creer que Él puede y hará lo que es mejor para nosotros. Número 81. La promesa de que Dios cuida de sus hijos. Versículo Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Explicación. Jesús asegura a sus seguidores que Dios cuida de todas sus necesidades, comparando a los creyentes con las aves del cielo. Esta enseñanza nos anima a confiar en la provisión y cuidado de Dios, sabiendo que somos valiosos para Él. Número 82. La advertencia sobre los falsos profetas. Versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Explicación. Jesús advierte que no todos los que hacen obras en su nombre son verdaderos seguidores. Esta enseñanza nos llama a examinar la autenticidad de nuestra fe y nuestras acciones, asegurándonos de que realmente conocemos y seguimos a Cristo. Número 83. La importancia de la humildad y la sencillez. Versículo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo capítulo 11, versículo 25. Explicación. Jesús muestra que Dios revela su verdad a los humildes y sencillos de corazón, no a los orgullosos y autosuficientes. Esta enseñanza nos invita a adoptar una actitud de humildad y apertura para recibir las enseñanzas de Dios. Número 84. El llamado a ser pacificadores. Versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados Hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Explicación. Jesús alaba a aquellos que buscan la paz y la reconciliación, llamándolos Hijos de Dios. Esta enseñanza nos anima a ser agentes de paz en nuestras relaciones y comunidades, reflejando el amor y la gracia de Dios. Número 85. LA ENSEÑANZA SOBRE EL VALOR DEL ARREPENTIMIENTO Versículo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. EXPLICACIÓN. Jesús subraya la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. Esta enseñanza destaca la importancia del arrepentimiento genuino y la disposición de Dios para recibir a todos los que se vuelven a él. Número 86. La promesa de que Dios escucha las oraciones humildes. Versículo. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Explicación. Jesús enseña que Dios honra a aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde. Esta enseñanza nos recuerda que la humildad es clave para recibir la gracia de Dios y ser levantados por Él. Número 87. El llamado a perdonar a los demás de corazón. Versículo. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Explicación. Jesús enfatiza la importancia de perdonar a los demás para que nuestras propias oraciones sean escuchadas y perdonadas. Esta enseñanza nos insta a liberar el resentimiento y practicar el perdón, reflejando la misericordia de Dios. Número 88. La enseñanza sobre el ayuno genuino. Versículo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6 versículos 17 y 18. Explicación. Jesús enseña que el ayuno debe ser un acto íntimo entre la persona y Dios, no algo para mostrar a los demás. Esta enseñanza nos invita a practicar la devoción con sinceridad y humildad. Buscando agradar a Dios, y no a los hombres. Número 89. La advertencia contra la acumulación de riqueza. Versículo. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas, capítulo 12, versículo 20. Explicación. Jesús advierte sobre la futilidad de acumular riquezas materiales, sin considerar la eternidad. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente, y de no dejar que las posesiones materiales dominen nuestras vidas. Número 90. La enseñanza sobre la misericordia. Versículo. Aprended, pues, qué significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Explicación. Jesús enfatiza que Dios valora la misericordia más que los rituales religiosos vacíos. Esta enseñanza nos llama a mostrar compasión y a centrarnos en el amor y el perdón en nuestras relaciones con los demás. Número 91. La promesa de Jesús de darnos descanso. Versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Explicación. Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados a encontrar descanso en Él. Esta enseñanza nos ofrece consuelo y alivio, asegurándonos que podemos dejar nuestras cargas a los pies de Jesús y confiar en su cuidado. Número 92. La advertencia contra el desprecio hacia los demás. Versículo. Cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 22. Explicación. Jesús enseña que el enojo y el desprecio hacia los demás son tan graves como otros pecados y pueden llevar al juicio. Esta enseñanza nos insta a mantener un corazón puro y a tratar a los demás con respeto y amor. Número 93. La importancia de poner la fe en acción. Versículo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan capítulo 13, versículo 17. Explicación. Jesús enseña que la bendición viene no sólo de conocer sus enseñanzas, sino de ponerlas en práctica. Esta enseñanza nos motiva a vivir nuestra fe activamente, aplicando las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas diarias. Número 94. El llamado a amar a los demás como Jesús nos ama. Versículo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Explicación. Jesús establece un nuevo estándar de amor, llamando a sus seguidores a amarse unos a otros, con el mismo amor sacrificial que él mostró. Esta enseñanza nos desafía a amar incondicionalmente y a reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Número 95. La enseñanza sobre la necesidad de nacer de nuevo. Versículo. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Explicación. Jesús enseña que el nuevo nacimiento es esencial para entrar en el reino de Dios. Esta enseñanza destaca la importancia de una transformación espiritual que cambia nuestro corazón y nuestra vida, haciéndonos nuevos en Cristo. Número 96. La enseñanza sobre la verdadera libertad en Cristo. Versículo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan, capítulo 8, versículo 36. Explicación. Jesús declara que la verdadera libertad viene sólo a través de Él. Esta enseñanza nos muestra que la libertad espiritual es más valiosa que cualquier libertad física o material, y que es sólo en Cristo que encontramos liberación del pecado y de la muerte. Número 97. La advertencia sobre la soberbia espiritual. Versículo. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Mateo capítulo 19. Versículo 30. Explicación. Jesús advierte que aquellos que se creen superiores pueden ser humillados, mientras que los humildes serán exaltados. Esta enseñanza nos invita a vivir con humildad, sin buscar reconocimiento o posición, confiando en la justicia y en la recompensa de Dios. Número 98. La enseñanza sobre el valor de cada persona. Versículo. Pues qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Mateo capítulo 7, versículos 9 y 10. Explicación. Jesús subraya el valor de cada persona y el deseo de Dios de dar buenas cosas a sus hijos. Esta enseñanza nos recuerda que Dios, como un buen padre, sabe lo que es mejor para nosotros, y desea bendecirnos con cosas buenas. Número 99. El llamado a ser luz en el mundo. Versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Explicación. Jesús insta a sus seguidores a vivir de manera que sus acciones glorifiquen a Dios. Esta enseñanza nos desafía a ser un ejemplo positivo en el mundo, reflejando la luz y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Número 100. La advertencia sobre la hipocresía en el servicio a Dios. Versículo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 8. Explicación: Jesús denuncia la hipocresía de aquellos que practican una religión externa sin un compromiso interno genuino. Esta enseñanza nos llama a adorar y servir a Dios con sinceridad y devoción verdadera, no solo con palabras. Número 101. La importancia de la reconciliación con los demás. Versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Explicación. Jesús enseña que la reconciliación con los demás es esencial antes de adorar a Dios. Esta enseñanza nos anima a buscar la paz y resolver conflictos, mostrando que nuestras relaciones con los demás impactan nuestra relación con Dios. Número 102. La enseñanza sobre el amor desinteresado. Versículo. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo capítulo 5, versículo 46. Explicación. Jesús desafía a sus seguidores a amar no solo a aquellos que los aman, sino también a sus enemigos. Esta enseñanza nos insta a mostrar un amor desinteresado que trasciende las expectativas humanas y refleja el amor incondicional de Dios. Número 103. La promesa de que Jesús está siempre con nosotros. Versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Explicación. Jesús asegura a sus seguidores que siempre estará con ellos, incluso hasta el fin de los tiempos. Esta enseñanza nos ofrece consuelo y seguridad, recordándonos que no estamos solos en nuestra misión de hacer discípulos. Número 104. La advertencia contra la dureza de corazón. Versículo. Y les dijo, por vuestra dureza de corazón, escribió este mandamiento. Marcos capítulo 10, versículo 5. Explicación. Jesús critica la dureza de corazón que lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. Esta enseñanza nos llama a tener un corazón abierto y receptivo, dispuesto a ser moldeado por la palabra de Dios y a obedecer sus mandamientos. Número 105. La enseñanza sobre el arrepentimiento y la conversión. Versículo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Explicación. Jesús proclama que el reino de Dios está cerca y llama a todos al arrepentimiento y la fe. Esta enseñanza nos recuerda la urgencia de volvernos a Dios y de creer en el Evangelio, abrazando una vida nueva en Cristo. Número 106. La importancia de ser misericordiosos. Versículo. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Explicación. Jesús llama a sus seguidores a mostrar misericordia reflejando el carácter compasivo de Dios. Esta enseñanza nos insta a ser amables y perdonadores con los demás, recordando la misericordia que hemos recibido de Dios. Número 107. La enseñanza sobre la humildad. Versículo. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Explicación. Jesús enseña que Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Esta enseñanza nos invita a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y tratando a los demás con respeto. Número 108. La advertencia contra la incredulidad. Versículo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 13, versículo 58. Explicación. Jesús subraya que la falta de fe puede limitar lo que Dios hace en nuestras vidas. Esta enseñanza nos desafía a confiar plenamente en Dios y a no permitir que la duda nos impida experimentar sus maravillas. Número 109. La enseñanza sobre la invitación a todos. Versículo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Explicación. Jesús invita a todas las personas, especialmente a las que están agobiadas, a encontrar descanso en Él. Esta enseñanza nos ofrece consuelo, asegurándonos que en Cristo podemos encontrar alivio de nuestras cargas. Número 110. El llamado a vivir en unidad. Versículo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17. Versículo 21. Explicación. Jesús ora por la unidad entre sus seguidores, reflejando la unidad que Él tiene con el Padre. Esta enseñanza nos llama a vivir en armonía y unidad, para que el mundo pueda ver el amor de Dios a través de nosotros. Número 111. La advertencia sobre la apostasía. Versículo. Y porque la maldad se habrá multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Explicación: Jesús advierte que en los últimos tiempos, muchos perderán su amor por Dios debido a la maldad. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y de mantener nuestro amor por Dios, incluso en tiempos difíciles. Número 112. La enseñanza sobre el valor del sacrificio. Versículo: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 37. Explicación. Jesús enseña que nuestra lealtad a Él debe ser mayor que cualquier otro lazo familiar. Esta enseñanza nos desafía a priorizar nuestra relación con Cristo por encima de todo, incluso de nuestras relaciones más cercanas. Número 113. La promesa de recompensa por la fidelidad en lo poco. Versículo. Bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Explicación. Jesús promete que aquellos que son fieles en las pequeñas cosas, recibirán mayores responsabilidades y recompensas. Esta enseñanza nos motiva a ser fieles y diligentes en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que Dios valora nuestra fidelidad. Número 114. La importancia de la obediencia a Dios. Versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan, capítulo 14, versículo 21. Explicación. Jesús enseña que la verdadera demostración de amor por él es la obediencia a sus mandamientos. Esta enseñanza nos llama a vivir de acuerdo con los mandatos de Dios, como una expresión de nuestro amor y devoción a Él. Número 115. La advertencia sobre la codicia. Versículo. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12. Versículo 15. Explicación. Jesús advierte contra la codicia y la obsesión por las riquezas materiales. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera vida no se encuentra en la acumulación de posesiones, sino en una relación significativa con Dios. Número 116. La enseñanza sobre la necesidad de estar preparados. Versículo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo capítulo 24, versículo 44. Explicación. Jesús enfatiza la importancia de estar siempre espiritualmente listos para su regreso, ya que llegará de manera inesperada. Esta enseñanza nos invita a vivir con una actitud de vigilancia y preparación continua, manteniendo nuestra fe activa y nuestra relación con Dios fuerte. Número 117. La importancia de la gratitud. Versículo. Y aconteció que, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 15. Explicación: De los diez leprosos sanados por Jesús, solo uno regresó para agradecerle. Esta enseñanza subraya la importancia de ser agradecidos por las bendiciones de Dios y de reconocer su obra en nuestras vidas. Número 118. El llamado a la sencillez y a la sinceridad. Versículo. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo, capítulo 5, versículo 37. Explicación. Jesús enseña que nuestras palabras deben ser sinceras y directas, sin necesidad de juramentos ni elaboraciones innecesarias. Esta enseñanza nos anima a vivir con integridad y transparencia, diciendo lo que realmente queremos decir. Número 119. La advertencia contra la falta de fe. Versículo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo, capítulo 17. Versículo 20. Explicación. Jesús señala que incluso una pequeña cantidad de fe puede lograr grandes cosas. Esta enseñanza nos desafía a confiar en el poder de Dios y a no subestimar el impacto de la fe sincera en nuestras vidas. Número 120. La enseñanza sobre el cuidado de los más pequeños. Versículo. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos, capítulo 9, versículo 37. Explicación. Jesús destaca el valor de los niños y la importancia de recibirlos con amor y respeto. Esta enseñanza nos recuerda que al cuidar y valorar a los más pequeños, estamos honrando a Dios mismo. Número 121. La promesa de que nada es imposible para Dios. Versículo. Jesús, mirándolos, les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. Explicación. Jesús afirma que lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. Esta enseñanza nos llena de esperanza y fe en el poder ilimitado de Dios para obrar en nuestras vidas y en las situaciones más difíciles. Número 122, la enseñanza sobre el amor al prójimo. Versículo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 22, versículo 39. Explicación: Jesús resalta el mandamiento de amar a los demás, con el mismo cuidado y respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Esta enseñanza nos desafía a practicar el amor incondicional hacia todos, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones. Número 123. La advertencia contra la autosuficiencia espiritual. Versículo. Dijo el necio en su corazón. No hay Dios. Salmo 14. Versículo 1. Explicación. Aunque no es una enseñanza directa de Jesús, la Biblia advierte contra la arrogancia y la negación de Dios. Jesús también enfatizó la necesidad de depender de Dios en todas las cosas, reconociendo que sin Él, no podemos hacer nada de valor eterno. Número 124. La enseñanza sobre la promesa de la vida eterna. Versículo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 25. Explicación. Jesús promete vida eterna a todos los que creen en Él y siguen sus enseñanzas. Esta enseñanza nos asegura que nuestra fe en Cristo nos lleva a una vida sin fin en la presencia de Dios. Número 125. El llamado a ser fieles en las pequeñas cosas. Versículo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Explicación. Jesús enseña que la fidelidad en las cosas pequeñas es indicativa de cómo manejaremos responsabilidades mayores. Esta enseñanza nos motiva a ser fieles y justos en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que Dios ve y recompensa nuestra integridad. Número 126. La enseñanza sobre el servicio a los demás. Versículo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Mateo capítulo 20 versículos 26 y 27. Explicación. Jesús redefine la grandeza como servicio a los demás, enseñando que aquellos que buscan ser grandes en el reino de Dios deben ser siervos. Esta enseñanza nos desafía a adoptar una actitud de humildad y servicio en lugar de buscar poder o reconocimiento. Número 127. La advertencia contra la ansiedad. Versículo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo capítulo 6 versículos 31 y 32. Explicación. Jesús enseña que no debemos preocuparnos por las necesidades materiales porque Dios sabe lo que necesitamos y proveerá para nosotros. Esta enseñanza nos invita a confiar en la providencia de Dios y a poner nuestras preocupaciones en sus manos. Número 128. La enseñanza sobre la importancia de orar sin cesar. Versículo. Y les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Explicación: Jesús enseña que la perseverancia en la oración es crucial para la vida del creyente. Esta enseñanza nos anima a no desanimarnos en nuestras oraciones, sino a confiar en que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Número 129. La advertencia sobre la dureza de corazón y la incredulidad. Versículo: Mirad, hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Explicación. Aunque no es una enseñanza directa de Jesús, esta advertencia resalta la importancia de mantener un corazón suave y receptivo a Dios. Jesús también enseñó que la incredulidad y la dureza de corazón pueden alejarnos de la verdad y de la bendición de Dios. Número 130. La enseñanza sobre la bendición de los pobres en espíritu. Versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Explicación. Jesús comienza las bienaventuranzas alabando a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que la humildad y la dependencia de Dios son las claves para entrar en su reino. Número 131. El llamado a llevar el yugo de Jesús. Versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Explicación. Jesús invita a sus seguidores a llevar su yugo, que es fácil y ligero y a aprender de él. Esta enseñanza nos asegura que al seguir a Jesús y aprender de su humildad, encontraremos descanso y alivio en nuestras vidas. Número 132. La enseñanza sobre el verdadero arrepentimiento. Versículo. Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Explicación. Jesús enfatiza la necesidad del arrepentimiento genuino para evitar la destrucción espiritual. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestros corazones y a volvernos a Dios con sinceridad, buscando su perdón y gracia. Número 133. La advertencia contra la hipocresía religiosa. Versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo capítulo 23, versículo 25. Explicación. Jesús condena la hipocresía de aquellos que fingen piedad externa mientras descuidan la pureza interna. Esta enseñanza nos desafía a ser auténticos en nuestra fe, asegurándonos de que nuestras acciones externas reflejen un corazón puro y devoto a Dios. Número 134 la promesa de provisión de Dios. Versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Explicación. Jesús promete que si priorizamos el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, Él proveerá todas nuestras necesidades. Esta enseñanza nos anima a centrarnos en nuestra relación con Dios. Y a confiar en su provisión. Número 135. La enseñanza sobre el poder del perdón. Versículo: Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Explicación. Jesús enseña que el perdón es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Esta enseñanza nos llama a liberar cualquier resentimiento y a perdonar a los que nos han hecho mal, sabiendo que también necesitamos el perdón de Dios. Número 136. La advertencia contra la avaricia y el materialismo. Versículo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Explicación. Jesús advierte que no se puede servir a dos señores, Dios y el dinero, porque ambos requieren devoción exclusiva. Esta enseñanza nos invita a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestra lealtad principal sea hacia Dios, no hacia las riquezas materiales. Número 137. La enseñanza sobre la compasión hacia los demás. Versículo. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Explicación. Jesús llama a sus seguidores a ser misericordiosos, reflejando el carácter compasivo de Dios. Esta enseñanza nos insta a ser amables y comprensivos con los demás, mostrando el mismo tipo de misericordia que Dios ha mostrado hacia nosotros. Número 138. El llamado a hacer el bien sin buscar reconocimiento. Versículo. Así, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 2. Explicación. Jesús enseña que debemos hacer el bien de manera discreta, sin buscar la aprobación o la alabanza de los demás. Esta enseñanza nos desafía a actuar con integridad motivados por el amor a Dios y a los demás, no por el deseo de reconocimiento. Número 139. La importancia de amar incluso a los enemigos. Versículo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Explicación. Jesús desafía a sus seguidores a amar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esta enseñanza nos invita a practicar un amor radical e incondicional, reflejando el carácter amoroso y perdonador de Dios. Número 140. La enseñanza sobre la puerta estrecha. Versículo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo capítulo 7 versículo 13. Explicación. Jesús enseña que el camino hacia la vida eterna es estrecho y requiere un compromiso sincero. Esta enseñanza nos llama a vivir de manera deliberada y fiel, escogiendo el camino que agrada a Dios, incluso cuando es difícil o impopular. Número 141. La advertencia contra el juicio apresurado. Versículo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Explicación. Jesús advierte contra el juicio crítico y sin compasión hacia los demás, recordándonos que seremos juzgados con la misma medida. Esta enseñanza nos llama a practicar la gracia y la comprensión, en lugar de juzgar duramente a los demás. Número 142. La enseñanza sobre la vida abundante en Cristo. Versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10. Versículo 10. Explicación. Jesús declara que Él vino para darnos una vida abundante, llena de propósito y plenitud en Él. Esta enseñanza nos recuerda que en Cristo encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida significativa y satisfactoria. Número 143. La importancia de reconocer a Jesús como el buen pastor. Versículo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11. Explicación. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Mostrando su amor y sacrificio. Esta enseñanza nos invita a confiar en Jesús como nuestro guía y protector, sabiendo que Él cuida de nosotros con amor y dedicación. Número 144. La advertencia contra la falta de preparación espiritual. Versículo: Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo capítulo 25, versículo 13. Explicación. Jesús exhorta a sus seguidores a estar siempre preparados para su regreso, que será inesperado. Esta enseñanza nos llama a vivir en una constante actitud de vigilancia y expectativa, manteniéndonos espiritualmente preparados. Número 145. La enseñanza sobre el valor del alma humana. Versículo. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Explicación. Jesús enfatiza el valor incalculable del alma humana, destacando que no hay nada en el mundo que valga más. Esta enseñanza nos insta a priorizar nuestra relación con Dios y a valorar la vida eterna por encima de las riquezas temporales. Número 146. La enseñanza sobre la perseverancia en la fe. Versículo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Explicación. Jesús enfatiza la importancia de mantenerse firme en la fe hasta el final. Esta enseñanza nos anima a perseverar en nuestra relación con Dios, incluso en medio de dificultades y pruebas, confiando en que la salvación es para aquellos que permanecen fieles. Número 147. La advertencia sobre el amor por el mundo. Versículo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Explicación. Aunque esta enseñanza proviene de la primera epístola de Juan, resuena con las enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de amar a Dios por encima de todo. Jesús también advirtió sobre los peligros de estar demasiado apegado a las cosas del mundo, que pueden alejarnos de Dios. Número 148. La enseñanza sobre la fe y el poder de Dios. Versículo. Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23. Explicación. Jesús enseña que la fe verdadera, sin dudar, puede mover montañas. Esta enseñanza nos desafía a confiar plenamente en el poder de Dios y a creer que él puede hacer lo imposible cuando ejercitamos nuestra fe. Número 149 la importancia de confesar a Jesús delante de los hombres. Versículo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32. Explicación. Jesús promete reconocer ante Dios a aquellos que lo confiesan públicamente. Esta enseñanza nos llama a ser valientes y a compartir nuestra fe abiertamente, sin temor ni vergüenza, sabiendo que Jesús también nos reconocerá. Número 150. La advertencia contra la autosuficiencia y el orgullo. Versículo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Explicación. Jesús enseña que aquellos que buscan elevarse a sí mismos serán humillados, mientras que los que se humillan serán exaltados por Dios. Esta enseñanza nos anima a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios.